Americana avanza. Veeduría maquiladora sigue siendo el la gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo talón de Aquiles. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana, nuestras noticias del 1300 AM. Pueden contactarnos al teléfono en cabina, es el 656-613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. En cabina nos acompaña Arturo Galarza, que está frente a los controles. Y le damos la bienvenida y las gracias al licenciado Alejandro Sandoval por este espacio que proporciona a UTEC Borderflex para hacer llegar a ustedes toda la información que tenemos las organizaciones que lo conformamos en cuanto a capacitaciones, talleres y cursos. Y como cada jueves, pues les recuerdo, ¿verdad?, que UTEC Borderflex pues es una organización que está formada por diferentes instituciones educativas de nivel superior, empresas, asociaciones civiles, que nos dedicamos a promover las competencias digitales en nuestros niños y jóvenes mediante la educación STEAM. La educación STEAM, pues, es una forma de educar y de combinar la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y inclusive ya hasta el arte. Y pues con esto, ¿verdad?, queremos formar a niños y jóvenes, formar recursos humanos a través de esta educación para el crecimiento económico. Y de esta manera, pues formar agentes de cambio social, que pues van a impactar directamente en nuestra región. A través de la historia, pues, ha habido diferentes revoluciones industriales y, pues, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Así es que para poder entrar en esta era de la revolución, pues, tenemos que tener individuos capaces, que tengan habilidades de pensamiento crítico, que sean creativos, que manejen y tengan habilidades digitales y tecnológicas. De hecho, pues sí, la educación STEAM, pues, es una tendencia mundial. Ya tenemos aproximadamente, pues sí, más de 3 años. Aquí en Ciudad Juárez, por medio de UTEC, promocionando este tipo de educación. Así es que, pues, queremos hacer llegar a través de este programa y presentar a cada una de las organizaciones que conforman UTEC para que les den a conocer a ustedes los programas y proyectos que tienen para la comunidad juarense, y que puedan ustedes también aprovechar, acercarse a cada una de las instituciones para que conozcan y se incorporen a los programas, a los talleres que ofrece cada una de ellas. Así es que, como cada jueves, tenemos un invitado diferente y el día de hoy, pues, nos acompaña Jonathan Aragón. Él es representante de
el Museo La Rogadora, en donde nos va a presentar, pues ahora que ya hubo esta apertura, ¿verdad?, del ciclo escolar y que ya se ha permitido que el ciclo escolar sea de manera presencial, pues también La Rogadora pues ya abrió sus puertas, donde pues los niños ya pueden acudir y pues interactuar con los diferentes programas que ellos tienen. Así es que pues le damos la bienvenida aquí a Jonathan. Si puedes encender tu cámara, gracias Jonathan. Bienvenido, a ver, cuéntanos tantito Jonathan, ¿cuál es tu función ahí en la Rogadora? Buenas tardes, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que los medios de comunicación pues son aliados importantísimos para que, como dices, se den a conocer todas esas actividades que hacemos instituciones y asociaciones civiles, que muchas veces es muy difícil llegar a la comunidad. Y sí, como lo mencionas, mi nombre es Jonathan Aragón, soy comunicólogo y soy el coordinador de mercadotecnia aquí de La Rogadora. Pues parte de mis funciones es esta, comunicar, que la gente se dé cuenta de todo lo que está pasando dentro de La Rogadora, todos los programas sociales, que son, o sea, que aparte que somos un museo, tenemos esta labor social, ya que somos asociación civil. Mucha gente piensa que somos de gobierno, que somos institución privada, así como algún negocio o no, pero no, realmente somos una asociación civil, que todo lo que recibimos, todo lo que hacemos es para llevar una acción social con la comunidad, y qué mejor que esta acción social sea generar el arraigo por nuestra ciudad que amamos, que es Ciudad Juárez, y también despertar ese deseo del conocimiento, ese deseo de que conozcan nuevas profesiones a las cuales a lo mejor pueden aspirar los niños en un futuro, como es la paleontología, ser científico, ser escritor, ser un artista, trabajar en los medios de comunicación, por ejemplo, también. Entonces, darle a conocer toda esta ramificación de posibilidades que pueden tener en un futuro, y no solamente lo que lo rodea en el entorno, sino todo aquello que pueden aprender. Pues también una de las cosas que hacemos aquí en Mercadotecnia, nos encargamos de toda la imagen que encuentran en el museo, de la imagen gráfica de las exhibiciones, también de las redes sociales, como lo es Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, la página web, y también pues el convencer a la gente de que vengan y nos visiten, y todo lo que se van a llevar con cada visita que hagan aquí. Y ahorita pues tenemos una misión muy importante, nuestra misión principal ahorita, después de un año y medio de que estuvimos cerrados por la pandemia, por la crisis esta tan, tan fuerte que estuvimos viviendo, es que sepan que su visita va a ser segura, divertida y llena de ciencia. Así es, qué bueno que ya tienen este espacio disponible, ¿verdad? Porque realmente, pues con el enclaustramiento, la limitación de movilidad y aparte, sobre todo la limitación de actividades para los niños, las actividades de aprendizaje que abonan en su desarrollo, pues se han visto muy, muy, muy limitadas. Y se requiere bastante reforzar en los chicos que durante un año y medio han permanecido en casa con ciertas actividades. Comentaba que es importante que los niños que han permanecido en casa y que se han visto limitados en este tiempo de pandemia con sus actividades, pues aprovechen y que se integren a las actividades afuera de la escuela y fuera del hogar, ¿verdad? Claro, siempre siguiendo las medidas de prevención, con su cubrebocas y el lavado de manos y respetar la sana distancia. Qué bueno que ya tienen este espacio disponible para los chicos. En la entrevista anterior que tuve con dos compañeras tuyas, habían presentado un espacio de pinturas, de actividades muy específicas, ¿verdad? Porque todavía existe esta limitación de asistentes. Ahora con la apertura, ¿cómo van a manejar la,
el flujo de personas? ¿Cuál va a ser la mecánica para que los puedan visitar? El Museo La Rodadora, con el aforo, a lo mejor no vamos a tener tanto problema, sin embargo, sí lo vamos a estar limitando. Ahorita vamos a estar abiertos al 50% de nuestro cupo. Realmente el museo, al ser el segundo museo más grande de todo México, el segundo museo interactivo más grande de todo México, tenemos 32,000 metros cuadrados de infraestructura, entonces nos permite tener una capacidad hasta de 2,200 personas. Sin embargo, nosotros lo vamos a limitar a 800. ¿Para qué? Para que pueda haber esta sana distancia, aunque pudiéramos hacerlo a 1,100. Queremos que se guarde la sana distancia, que todo sea seguro. Una de las cosas que le vamos a pedir a la gente es que no baje la guardia. Aunque ya estamos en semáforo verde, muchas veces pensamos que estar en semáforo verde es ya no puedo traer mi cubrebocas, ya no me voy a lavar las manos, ya no voy a usar el antibacterial al lugar que entre. Entonces no, al contrario, más bien es seguir cuidándonos entre todos, porque pues ahora sí nos tenemos que cuidar unos a otros, porque si bajamos la guardia no solo me va a afectar a mí, sino que yo puedo ser asintomático e ir a contagiar a los que me rodean, a mi familia y a mis amigos. Entonces por eso La Rodadora tiene esta misión de que la visita sea muy muy segura. Contamos con una cabina sanitizante. Esto muchas veces las personas no se quieren quedar porque dicen, me va a manchar la ropa, la va a descolorar, me va a hacer daño en la piel. Es totalmente inofensiva. Al único que le va a hacer daño es al COVID. Al virus del COVID es al único que le va a hacer daño, pero nuestra ropa va a estar bien, nuestro cabello, la piel, no nos va a afectar tanto. Tenemos las cámaras de temperatura, que también no son estas pistolitas, sino es una cámara como una tablet, donde llega, se pone, te escanea y te mide la temperatura. Entonces también tenemos esa medida, tenemos los señalamientos para guardar la distancia, tenemos los espacios amplios también. Tenemos un artículo muy, muy padre, nosotros lo pusimos Helpy, pero es una herramienta que es de metal, que este metal hace que el virus se resbale del mismo material. Entonces tú lo puedes pedir en taquilla, se te va a prestar, solo tienes que dejar una identificación de como garantía de que lo vas a regresar, o también lo puedes comprar en taquilla para que te lo lleves y lo utilices en otros lados. Esta tiene una goma de plástico que la puedes utilizar para oprimir botones. Por ejemplo, aparte de aquí de que pues sabemos que todas las exhibiciones son interactivas, todo aquí nosotros teníamos el lema de está prohibido no tocar. Con esto de la pandemia, pues sí tenemos que cuidarlo un poquito más. Sin embargo, ahí... Okay. Sí, perdón, disculpa que te interrumpa. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Durante este corte, en radio tenemos una pausa para que puedan entrar los patrocinadores y nosotros continuamos en redes sociales. Dura aproximadamente un minuto y medio o dos, en el cual pues podemos seguir la charla de manera que la retomemos cuando regresemos al aire, ¿verdad? Entonces, ahorita comentabas que les van a proporcionar a la venta, ¿es un artículo sanitizante o cómo? Es un artículo que parece como un llavero, lo puedes tener incluso en tus llaves. Hay una argolla donde lo sostienes y tiene un ganchito con el cual abres y cierras las puertas. Entonces no tienes contacto con las manijas y eso. Y aparte tiene una punta de goma para los botones. Por ejemplo, aquí lo vamos a usar en nuestras exhibiciones interactivas. Y como lo comentabas, nosotros se los podemos prestar en taquilla, pero también lo pueden comprar, tienen estas dos opciones. Si quieren que se los prestemos, pues dejan una identificación en taquilla, ya cuando regresan la herramienta que nosotros le decimos Helpy, que viene, o sea, por el término en inglés de help, que te ayuda en esta contingencia, y fuera del museo también lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando vamos y pagamos con tarjeta, que nos toca pues oprimir la terminal o los cajeros también, cuando vamos y retiramos efectivo, también lo podemos utilizar ahí para no tenerlo que tocar. Entonces un aditamento muy padre se llama Helpy, el que nosotros tenemos, aparte se ve hasta,
El color es como cromo, entonces se ve muy bonito para las llaves y trae el logotipo de la robadora. Cabe destacar que también que todo artículo que compren en la robadora, ya sea el Helpy o en la tienda, eso nos ayuda también a nosotros a seguir renovándonos, a seguir manteniendo el museo en el estado en el que está y que sea un museo de primer nivel como ya lo conocemos. Y sobre todo seguir utilizando todas estas medidas. Okay. Muchas de... Ya regresamos ahorita ya con nuestros amigos de Radio Mexicana y nos está comentando ahorita Jonathan que hay un dispositivo Helpy, se llama, el cual les va a facilitar el acceso a ciertas salas, ¿verdad? Para que no dejar tantas manitas en la puerta. Ya sabemos que, pues sí, tanto virus como bacterias de diferentes se transmiten, ¿verdad? Por la manipulación de diferentes personas. Entonces, se trata de evitar lo más posible, ¿verdad? Esa transmisión. Aunque sabemos que el coronavirus es por aerosol, ¿verdad? Pero de todos modos, no está por demás. Entonces, este dispositivo les va a ayudar a tener ese acceso y que los van a prestar siempre dejando una identificación cuando inicien sus recorridos a la compra en taquilla, ¿verdad? Sí, pueden solicitarlo prestado con esta condición de dejar una identificación. O comprarlo, la verdad está muy padre, como les comentaba, no solamente les va a ayudar dentro del museo, sino que afuera cuando tengamos que paguemos con tarjeta con la terminal para abrir y cerrar puertas porque tiene un ganchito. Y también, por ejemplo, cuando vamos y retiramos efectivo, pues que tenemos que poner el NIP, también para que no toquemos nosotros las teclas del cajero, pues nos ayuda mucho. Esa es una de las medidas, novedades y medidas que muy pocos espacios tienen en realidad. Entonces, pues nosotros no podíamos dejar de ser interactivos, no podíamos dejar de que los niños, deja eso los niños, los papás de los niños, porque el museo es un museo interactivo, pero para niños de 0 hasta 99 años, si no es que hasta más, que a veces los adultos somos los que nos divertimos más que los niños, aprendemos más que los niños, o a veces los mismos niños son los que nos enseñan. Entonces, es una de las medidas que tenemos también, tenemos el guardar distancia, tenemos varias estaciones con gel antibacterial en diferentes exhibiciones para que tú durante tu recorrido pues puedas estarte sanitizando las manos. También tenemos estaciones de lavados con agua y jabón, tenemos también hay estaciones de lavado de manos. Y también algo que les pedimos mucho es de que no se quiten el cubrebocas. Si hay áreas de descanso donde pueden guardar mucha distancia, salir, respirar un poquito y luego volvérselo a poner. Pero sí, nosotros ahorita estamos manejando la idea de que como nuestra campaña es como si fuéramos unos agentes secretos. Entonces le decimos, tú imagina que eres un agente secreto y no puedes dar a conocer tu identidad. Entonces ponte tu cubrebocas para que nadie sepa quién eres y puedas llevar tu misión del conocimiento tal cual debe de ser. También, por ejemplo, la sana distancia decimos, ¿sabes qué? Guarda tu distancia como si te estuviera persiguiendo un tiranosaurio rex atrás de ti. Entonces, pues, pues mantienes tu distancia. También lo del, por ejemplo, decimos, a los virus del COVID no les gusta que te laves las manos, entonces lávatelas para acabar con el enemigo. O sea, ahora sí que la criptonita del COVID es el agua y el jabón. Entonces, son de las medidas que estamos utilizando. También procuramos que en la sala, si ya está muy llena, los invitamos a pasar a alguna otra exhibición y en lo que se va desalojando, pues ya que puedan regresar. Ahorita estamos muy contentos porque no solamente es de que abrimos las puertas, sino que también tenemos varias novedades. Nuestro domo de paleontología, que a todo mundo le encanta. Cuando inició el museo en el 2013, teníamos solamente dinosaurios de unicel pegados en la pared. Entonces los niños decían, ¿qué es lo que más te gustó? Los dinosaurios, pero teníamos el fósil del mamut. Hubo una renovación donde ya teníamos un T-Rex, teníamos un argosaurio también, pero la gente nos siguió pidiendo más y más y más dinosaurios. Entonces ahora un mural, tenemos el mural de los titanes del pasado, que son todos estos dinosaurios que nos encantan. Tenemos la réplica de una cría de Coahuiloceraptor, se llama Coahuiloceraptor porque fue encontrado en Coahuila, y es que nosotros conocemos como el Triceraptors. Está en el arenero pequeños, que muchos han recordado que ahí se encontraban fósiles y era para niños chiquitos,
Pero ahora que está esta réplica, pueden ir incluso hasta montar el Triceratops y sentirse hasta en Jurassic Park para la foto. Hay muchos espacios para que te tomes fotos con las exhibiciones. Tenemos también una réplica de fósil de un T-Rex y un Velociraptor, que cuando vengan, no les voy a decir, pero cuando vengan se van a dar cuenta que el Velociraptor Jurassic Park no lo pintó totalmente diferente y van a ver cómo realmente era un Velociraptor. Otra cosa también es que estuvimos trabajando con la UACJ en este domo de paleontología y colocó un péndulo que realmente nos maravilla porque nos hace notar cómo es el giro de rotación de la Tierra, el que marca el día y la noche. Este es un péndulo que no cambia su dirección, sin embargo, tú cuando lo ves pareciera que sí, pero realmente el que está cambiando de posición eres tú, lentamente con este movimiento de rotación. Entonces son cosas que vemos en la escuela, en geografía, y así que no las visualizamos tanto, o también de que decimos, oye, pues si el planeta está en constante movimiento, ¿por qué no nos mareamos? ¿Por qué pasa esto? Si la atmósfera está arriba, no nos caemos. O sea, todo eso nos lo pueden explicar ahí en el Domo de Paleontología, que es uno de los lugares que tiene, pues tuvo muchas remodelaciones. Tenemos una réplica de un tigre colmillos de sable también, un ave del terror. Entonces, vengan, conózcanlo, o sea, la verdad está impresionante. El Departamento de Experiencias Educativas se ha aventado un excelente trabajo con todas estas renovaciones en contenidos, junto con el equipo de mantenimiento, sistemas y cada una de las diferentes áreas del museo. Entonces, fue un año y medio muy difícil. La robadora, como muchos negocios, muchas empresas, muchas familias, pues tuvimos la crisis de que no sabíamos si íbamos a volver. Incluso hubo museos como el Planetario Alfa en Monterrey que tuvo que cerrar sus puertas definitivamente. Entonces sí teníamos esa incertidumbre. Y ahorita que ya estamos contentos, pues que ya el 25 de septiembre fue nuestra reapertura, vimos que sí se pudo salir adelante, y sobre todo demostrar que la gente de Juárez somos los que hacemos a Ciudad Juárez una ciudad resiliente. Entonces el museo también fue muy resiliente y que si ya pudimos con una pandemia, pues vamos a poder con más cosas. Entonces está lo de paleontología, tenemos del espacio, que pues igual ahí poco a poquito pues les vamos a ir platicando de todas estas renovaciones, estas medidas para que la visita sea segura, divertida y llena de ciencia. Oye, qué alegría, o sea, se te nota esa felicidad, ¿verdad? Que la transmites muy bien y esa emoción por estos cambios, ¿verdad? O sea, la pandemia, bueno, pues sirvió para hacer estas modificaciones, estas mejoras, y pues sí, proporcionar nuevas experiencias a los chiquitines y a los adultos, ¿no? Que ese es el fin, que tengan esas experiencias para que el conocimiento se afiance, queda más penetrado, ¿verdad? En su consciente y puedan, pues sí, a la vez que interactúan, aprender de forma muy divertida. Y aparte de esta área de paleontología, Jonathan, ¿qué otras áreas recomiendas a los niños para que puedan, en cierta forma, pues, reforzar algunos de los conceptos que en la escuela, ¿verdad?, se vieron limitados por la pandemia? Sí, de hecho, pues el objetivo del museo siempre ha sido que a través de utilizando el juego como herramienta, pues acercarlos y fortalecer todo lo que se ve en el aula de clases, que mis respetos para los profes porque ya demostraron que tanto dentro del aula de clase como de manera virtual buscaron maneras para poder atender a sus alumnos. Entonces, pues ahí mis respetos y les aplaudo mucho esta profesión, esta vocación que tiene cada uno de los profesores de los diferentes niveles educativos. Y hay otra cosa que nosotros estuvimos prometiendo desde el 2019, antes de la pandemia, lo estábamos prometiendo. De hecho, era así muy romántico porque lo íbamos a hacer en febrero en febrero del 2019 empezamos a prometerlo. Era algo muy cursi, muy romántico, que era que les íbamos a bajar la luna y las estrellas. Entonces, aquí la diferencia al novio, la novia, es que nosotros, pues sí lo hicimos, sí lo cumplimos.
y tenemos una exposición que se llama Una Ventana al Infinito. ¿Qué es Una Ventana al Infinito? Para empezar, es una exposición de fotografías de la NASA, del primer alunizaje. Tenemos incluso hasta las grabaciones de ese alunizaje con las personas que estuvieron ahí, no solamente los que fueron a la Luna, sino los que estaban también en la central de mando aquí en el planeta Tierra. Y pues es de la NASA, y no solamente eso, sino que tenemos una colección de fragmentos de meteoritos, y también, por ejemplo, dentro de esa colección tenemos una piedra que viene desde la Luna, una partecita de la Luna, por eso les decíamos que les bajábamos la Luna y las estrellas. Tenemos una partecita de Marte, y también tenemos, por ejemplo, todos sabemos por qué se extinguieron los dinosaurios, que fue este meteorito que cayó en la península de Yucatán. Entonces tenemos un fragmento de ese meteorito en exposición, y otros fragmentos que también los tenemos ahí en exposición. Entonces, ¿cuándo íbamos a imaginar que íbamos a poder ver de cerca una parte de un meteorito, una parte de la Luna, una parte de Marte? Entonces nosotros aquí, gracias al apoyo del doctor Guanaco, que él es doctor en ciencias, pues nos prestó esta colección para que los juarenses o los que vengan aquí a Ciudad Juárez podamos disfrutar de esta exhibición. Y no solamente esta parte la hicimos sabíamos que nos faltaban mucho de astronomía, sino que ya gran parte de la primer área del museo ya se ha consolidado con esto. Tenemos también, por ejemplo, se llama la Esfera de la Ciencia. Esa está increíble. Es una proyección, pero es una esfera donde donde se proyecta la Luna y cada uno de los planetas que están en nuestro sistema solar. Y es impresionante. O sea, ahorita que están de moda las selfies, las fotos para subirlas a las redes sociales, está increíble. Vas, te la tomas. Estás sintiendo que estás tocando la Luna, y aparte, cada cierto tiempo hay una persona que es Gerardo Carvajal, que es parte del área de experiencias educativas, que nos está dando esa explicación de los datos curiosos de la Luna. Por ejemplo, así como en Star Wars nos decían que existe el lado oscuro, pues la Luna también tiene su lado oscuro. Entonces, ¿cómo es que existe ese lado oscuro, o sea, que literalmente es muy oscuro? Pues ahí también nos lo van a explicar. Las explicaciones van a ir cambiando conforme va avanzando el tiempo. Unos meses nos van a hablar de la Luna, otros meses de la Tierra, otros meses del Sol, otros meses de Marte, y así sucesivamente, y otras actividades que se planean en esta Esfera de la Ciencia. Está increíble porque tiene su sala especial, está oscura, tiene un piso de cristal, que ese antes era, poníamos una exhibición de cómo se creó, bueno, no cómo se creó, sino cómo fue evolucionando la vida, desde las primeras bacterias hasta la aparición del hombre, pero ahora pues estamos enfatizándolo a lo que es pues los planetas y todo eso. De hecho, en otros museos esta exhibición lleva el nombre de la Casa de la Tierra. ¿Por qué? Porque también te explica, por ejemplo, te pone la Tierra en una proyección y ahí vas a ver todas las, por ejemplo, todas las comunicaciones, todo, o sea, a través de cómo se llevan a cabo en el mundo, cómo son todos los vuelos que se hacen cada cierto tiempo del mundo, el cambio climático también. Ok. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos, ¿te parece? Sí, está bien. Acabo que todavía hay mucha tela donde cortar. Ok. Mientras los patrocinadores, ¿verdad?, se presentan en este tiempo, nosotros continuamos aquí en las redes sociales. En esta área de ciencias, lo que tú comentas, está enfocado más en lo que es el espacio, el conocimiento del universo, el alunizaje, y no sé... por parte de la NASA, ¿qué otros, no sé si accesorios o qué otros dispositivos les han proporcionado para la exhibición? No, a nosotros, la NASA en sí, o sea, no, nos dio el permiso de utilizar las fotografías y las grabaciones, donde vamos a escuchar a Neil Armstrong diciendo que ya se está acercando a la Luna, la famosa frase de es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Entonces, todo esto que sucedió desde que despegó en Cabo Cañaveral hasta que llegó a la Luna, entonces están todas estas grabaciones, y mientras estás escuchando todo eso, pues estás viendo los meteoritos. Tenemos unas lupas, porque realmente son fragmentos muy pequeños,
Ya nos encantaría tener un fan, pero o metemos el meteorito, o metemos unas exhibiciones. Entonces, son fragmentos pequeños, pero ahí tienen lupas para que los puedan ver de cerca. Es impresionante tener tan cerquita una parte de Marte, que Marte, pues, o sea, nada más lo hemos visto a través de Rover, el robotcito que se parece a Wally y se manda ya al planeta Marte. E incluso también hay otras actividades que también tienen que ver con la expedición que está llevando este robot en la superficie de Marte. También, por ejemplo, lo comparamos con las dunas de Samalayuca y cómo es que está la superficie de Marte a comparación de aquí de nuestro desierto. También tenemos hasta unos juegos ahí divertidos que son Touch, que es la nave espacial que tiene que llegar a su meta. Entonces son cosas de las que hemos implementado nuevas. Y como le decíamos, pues, como decías tú, o sea, es muy padre porque no solamente los niños se divierten. Nosotros decimos, los niños se divierten a lo grande, pero los grandes se divierten como niños. Entonces, pues es para todas las edades. La verdad, como que les quiero decir todo lo que hay, pero como son tantas cosas, o sea, no sé, es como que les quiero decir, ah, esta exhibición está muy padre, pero esta también. Entonces, pues la mejor manera en la que ustedes van a poder conocer toda esta área de astronomía, esta esfera de la ciencia, esta exhibición, Una Ventana al Infinito, estos juegos, estas exhibiciones sobre Marte y la expedición del rover, pues va a ser viniendo, ¿verdad? En familia, igual ahorita pues lo repetimos al aire, pero los precios los dejamos igual que cuando cerraron las puertas, que era de 89 pesos, y pensando pues en toda esta crisis, quisimos mantener nuestros precios para que la gente, pues, no le pegara tanto en su bolsillo como a muchos nos pegó lo que fue la pandemia. Ya regresamos aquí al aire. Espero que los amigos de Radio Mexicana alcanzaran a escuchar, ¿verdad? Estás comentando que continúan con los precios del 2019. 19. Ajá, sí, los precios de 2019, pues cerramos nosotros el 20, el 24 de marzo, por ahí fue cuando cerramos nosotros las instalaciones, y el precio era y es de 89 pesos. Entonces, pero eso ya te incluye todas las exhibiciones, y quisimos mantenerlo así, porque sabemos que a todos la crisis de la pandemia, pues nos pegó no solamente, nos pegó en lo económico, nos pegó en lo emocional, nos pegó en lo nervioso, en ataques de pánico, en la ansiedad y todo esto. También en lo social, porque pues ya no podíamos socializar tanto. Entonces, pensando en eso, porque realmente, pues imagínense, un año, sí, un museo como la Rodora, aún teniendo los ingresos, tiene que seguirle escarbando, porque lo que llega, pues es apenas para poderlo mantener. Ahora, un año y medio cerrado el museo, pues realmente nos afectó muchísimo. Lo bueno es que hay grandes voluntades que ahí estuvieron apoyándonos, que estuvieron al pie del cañón. Sin embargo, esta visita, por nosotros estaríamos encantados de no cobrar la entrada, estaríamos así, fascinados, pero con ese ingreso que se genera, pues ustedes nos ayudan a que sigamos haciendo cosas nuevas, como es la de Una Ventana al Infinito, las cosas que tenemos en paleontología, y sobre todo de mantener ese nivel que tiene la Rodora. La verdad, muy pocas ciudades, no solo en México, sino en el mundo, tienen la oportunidad de tener un museo de ciencias, un museo interactivo como es la Rodadora. Incluso hasta nos sorprende porque viene gente de la Ciudad de México, donde hay un mar de museos, increíbles, y vienen aquí y nos dicen, oye, está precioso tu museo, está increíble, aprendes mucho, o sea, no me imaginé que hubiera esto en Ciudad Juárez, y más que nada, pues nosotros nos sentimos orgullosos porque no es el trabajo de los que estamos en Rodora, sino es el trabajo y es lo que expresa nuestra ciudad, es lo que queremos llevar al mundo. Sabemos que tenemos una que otra nube gris. Sin embargo, aquí pues sale el sol para nosotros, por algo vivimos en el desierto y nos va haciendo más fuertes, más resilientes. Entonces, hay que aprovechar. 89 pesos realmente no es un acceso muy, muy grande. Sabemos que algunas familias pues sí batallarían, pero para eso también tenemos programas sociales como lo es el de patrocinio escolar Cultivando Sueños, donde invitamos a asociaciones, hemos invitado a comedores, hemos invitado a escuelas que están en zonas vulnerables, a escuelas de bajos recursos, a que vengan al museo y ellos sí, sin ningún costo, y a veces hasta
El camión se les pone para que se trasladen desde la escuela hasta acá o desde la fundación, desde el orfanato, desde donde estén, traerlos para acá. Eso sí, contamos con la ayuda de grandes aliados, grandes empresarios que están comprometidos con nuestra ciudad. Entonces, pues cada quien a su ahí se fue la palabra. Disponibilidad, ¿no? O sea, ajá, cada quien a su disponibilidad, cada quien con los recursos que tiene en la mano, pues ayudan. Tenemos, por ejemplo, también el programa de Rodis, que los jóvenes vienen y hacen un servicio social y dejan mucho a la comunidad, pero ellos también se llevan muchísimas cosas, que los Rodis son aquellos que nos atienden en las exhibiciones de chaleco naranja para que nos los traten bonito y les pregunten muchas cosas. Ellos están aquí para ayudarnos, pero pues no dejan de ser jóvenes. Entonces, ellos, además de aportar un servicio a la comunidad, también están recibiendo capacitaciones de liderazgo, desde cómo hacer un currículum para un futuro que tengan que buscar trabajo, desde aptitudes de comunicación, tanto verbal como no verbal, cómo concentrarse para una exposición. O sea, son muchas las herramientas que se les da que no van a utilizar solamente durante su periodo de servicio aquí con nosotros, sino que ya le van a servir para toda la vida. Entonces, les digo, es tanto la rabora que agarro un tema y luego otro y otro, y regresando a lo del costo, pues sí, lo hemos mantenido. Y también tenemos, por ejemplo, niños de 2 años o menos, ellos entran gratis. También otra cosa es que los adultos mayores tienen un precio especial de 79 pesos presentando su credencial del... Y PAN, y es que antes era el... INSEM, ¿no? Era lo que decía. Antes era el INSEM, y ahorita ya tiene INAPAM, o algo así, creo que se llama actualmente. Uh-huh. Y también, pues, algo muy padre. Si, por ejemplo, yo cumplo años el día de hoy, y vengo el sábado y el domingo, presentando una identificación, mi acta de nacimiento, la robadora te va a invitar la entrada para que festejes tu cumpleaños. Entonces, también esa es una manera en que... Para que aproveche la gente. Sí, o sea, todos los que cumplen años 7 días antes o 7 días después de tu visita, es válido esta promoción, que es entras totalmente gratis para que disfrutes de tu cumpleaños, y vengas con tus amigos y todo, y son maneras diferentes. Sabemos que ahorita, pues, no hay muchos espacios para los peques, entonces aquí también queremos, pues, brindarle ahora sí que todo. El 2020 creo que todos, pues, tuvimos que celebrar con la familia, que yo creo muchos lo disfrutamos, y yo creo, fue muy padre disfrutar un cumpleaños con la familia, porque al fin de cuentas es lo más importante que se tiene. Sin embargo, pues ya celebrarlo de una manera diferente, ahorita que ya podemos ir a este tipo de espacios. Entonces, ya saben, si cumplen años 7 días antes o 7 días después de su visita, o al día de su visita, pues el error les va a invitar la entrada. ¡Ay, qué suave! Está muy bien. Sí, no, está muy, muy, muy padre. Y la verdad, ahorita solo estamos abriendo el fin de semana. Como saben, nuestro público de entre semana, el mayoritario, son las visitas escolares. Sin embargo, pues ahorita están algunas híbridas, otras siguen en virtual, otras sí es presencial, en lo que se va acomodando poco a poquito, porque tampoco queremos exponer a los niños. Pues ya vamos a abrir más días de la semana. Ahorita nada más estamos abriendo viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Son los días que estamos abriendo. Y también, por ejemplo, las visitas escolares ya nos están empezando a contactar. La verdad es que durante toda la pandemia agradecemos, porque la gente todos los días nos ha estado preguntando cuándo van a abrir, y cuándo van a abrir, y cuándo van a abrir, entre ellos las escuelas. Entonces, también ahorita la manera en las visitas escolares que vamos a tener es que, si ustedes agendan con nosotros, los viernes van a estar principalmente destinados a las escuelas. Si una escuela agenda con nosotros, ese día ya no vamos a agendar nosotros a ninguna escuela. A lo mejor sí va a haber gente de público general, pero no vamos a agendar a otras escuelas. ¿Para qué? Para que se pueda respetar el aforo, para que se pueda respetar la sana distancia, y que los papás se sientan con la seguridad, aparte de todos los protocolos que les mencioné antes, de que va a ser la única escuela que va a estar ese día. Y pues nos va a ayudar un poquito a prevenir también el contagio del COVID. Entonces, esa es la manera en que tenemos ahorita con las visitas escolares. Y también algo para con las visitas escolares es que los profesores pueden venir antes
a dar el recorrido para cuando ya vengan con su grupo, ya sepan qué herramientas utilizar según las clases que están viendo. Oye, Jonathan, bueno, en agosto me tocó, bueno, claro que en agosto pues todavía había muchas restricciones en muchos lugares, ¿verdad? Me tocó ir al Museo Semilla y no pude entrar porque se requería tener cita. Aquí en el caso de la rodadora, los particulares, ¿necesitan hacer cita o puedo llegar yo y si hay lugar entro o cómo? Es una de las ventajas de tener un edificio tan amplio y tan grande. No es necesario hacer visita. Hay dos modalidades en las que pueden adquirir sus entradas. Una es directamente en taquilla. De hecho, cuando llegan, los recibimos, les explicamos todos los protocolos y les decimos, ¿sabes qué? Solamente una persona que pase a comprar los accesos. Los demás pueden estar escribiendo en el pizarrón o esperando aquí en el lobby. Y pueden venir. Si se llegara a sobrepasar el aforo, ahí sí, como ahora sí que como en los antros, ¿no? Ahí salen tres y entran tres, salen diez, entran diez. Entonces, esto en caso de que se llegara a llenar. Ajá, sí, y esto esperemos que la gente lo entienda, que más que nada es por protección de todos y protección para ellos mismos que nos están visitando. Entonces, pero la verdad es que el aforo, aunque sea un porcentaje, un 40%, un 50%, realmente es, pues tenemos un aforo muy, muy, muy amplio, que si pudiera a llegar así de que, ¿saben qué? Pues denos chance, una media hora, si gustan esperarse, en lo que vemos que se va desalojando el museo. Y la otra modalidad en que pueden comprar sus entradas, es también por medio de la página web. Ahí nos buscan como www.larodadora.org y ahí dice, compra tus boletos aquí, también los pueden comprar y ahí llegan directo, no entran a taquilla, se les dan sus pulseras para que entren directo al museo y también ya nos ahorramos ese tiempo de hacer la fila, de entrar a la taquilla y demás. Entonces, no es necesaria la cita. En caso de que el aforo esté ya completo, pues nada más le vamos a pedir que tengan paciencia y si gustan esperarse, o si no, pues ya pueden regresar el siguiente día o la siguiente semana. Lo padre ahorita es que, por ejemplo, la ventana al infinito, aunque la colección de meteoritos la tenemos en comodato, es decir, que nada más por una temporada va a durar lo que resta del año. Entonces, y todas estas actividades, las otras que sí son de nosotros, pues están de manera permanente. Entonces, igual otra cosa que pueden hacer es, pues, si ya está muy lleno, pueden irse la vuelta al Parque Central, que ahorita ya también tenemos una conexión, se llama Corredor Rodadora Parque Central, porque ya estamos conectados. Incluso para que se den la vuelta, o pueden visitar la exhibición que tenemos exterior, que es de Jorge Marín. Jorge Marín es un escultor mexicano que ha participado en más de 30 países alrededor del mundo, en casi todos los continentes del planeta, y ahorita la colección está aquí, se llama Diacronías, son esculturas monumentales, y a lo mejor dicen, porque por ejemplo a mí me pasó de que yo no sabía quién era Jorge Marín, que eso es lo grandioso de trabajar en un museo, ¿eh? Aprendes y aprendes y aprendes y aprendes y aprendes, cuando me dicen, es que una de sus obras principales son las alas que están en Reforma, que todo mundo que va a la Ciudad de México se toma fotos con esas alas emblemáticas que están en Reforma, que él las tiene ahí en diferentes partes del mundo, incluso hay unas en Chihuahua estáticas también ahí afuera de el Palacio, creo. Entre el Palacio de Gobierno y la Casa. Exactamente, entonces pues él es el creador de estas salas, y las esculturas son impresionantes, ¿eh? La verdad, yo me sorprendo mucho y me da mucho gusto cuando veo que la gente del Parque Central se acerca a este corredor y se toma foto con las esculturas, empieza a leer, a interpretarlas, porque toda escultura pues lleva una historia atrás de ella. Entonces, pues en lo que se va desalojando el museo, que va bajando el aforo, pues todavía tienen ahí el parque y tienen la exhibición de Diacronías, que está en exterior, y luego ya pueden regresar y ver si ya el aforo bajó. Incluso también tenemos un área de comidas, pero ustedes si ya entraron y traen su pulsera y no se la quitan, pueden salir
darse la vuelta al parque y regresar con nosotros. Realmente no tiene un límite de que por el aforo tengas que estar nada más 2 horas, 3 horas, o sea, no tenemos ese límite. Incluso puedes salir del museo y regresar sin ningún problema, siempre y cuando no te quites la pulsera de la mano. Ah, perfecto. ¿Y qué otra exposición? Tengo curiosidad de si está funcionando también la pantalla IMAX. Ahorita la sala 3D no la tenemos en funcionamiento, pero porque la estamos adecuando, la estamos renovando. La verdad es que ya tiene detalles de la alfombra, de algunos asientos, entonces ahí estamos trabajando en ella para que cuando regresen pues vean una sala 3D más cómoda, una sala 3D más amigable. Entonces ahorita no es tanto por lo de la pandemia, sino más bien es porque la estamos remodelando. Entonces esperen noticias porque hay ciertas áreas que no tenemos en funcionamiento. También queremos, unas porque están renovando y otras porque sí queremos que vaya avanzando un poquito más esto de estar más protegidos todos. Que la ventaja es que Ciudad Juárez es de las ciudades en el país de los cuales más personas nos hemos vacunado. Creo ahorita el 85% de los mayores de 18 años están vacunados, que sí respondimos a esta vacunación y que no creímos en muchos mitos que nos decían, como lo del chip o lo de que nos iban a controlar o varias cosas. El chip y el control en el celular, así que para qué te lo inyectan, ¿verdad? Ajá, sí, toda la información aquí en el teléfono está, entonces no necesitan, como dicen, no necesitan inyectarnos un chip. Entonces queremos también ir viendo cómo se va pues ahora sí que cómo va evolucionando esto de la pandemia para poder abrir todas esas demás áreas. Y también pues no les quisimos dar todo de golpe, también es así como que ahorita está esto para que disfruten, porque realmente, por ejemplo, en el puro domo de paleontología sí te llevas alrededor de 1 hora, y eso si el niño se quiere salir del arenero donde buscan los fósiles y todo eso. Entonces ahorita sí el recorrido es como de 3-4 horas, más o menos lo que han durado en el recorrido. Entonces si les damos todo, pues realmente no iban a alcanzar a recorrer todo el museo. Otra de las áreas que le encantan a los niños y a las mamás, ¿no? Yo digo, pues si van cada semana, es el mini súper. Está totalmente renovado, está muy colorido, puedes ahí ser cajero, puedes ser traer tu carrito y comprar lo indispensable, que les enseñamos mucho lo que es la cultura financiera, es decir, que no nada más gastar por gastar, sino gastar en lo necesario. Ya está totalmente remodelado, no lo alcanzamos a abrir antes de irnos de la pandemia, pero ahorita ya está remodelado y abierto al público. Ok, vamos a un corte y regresamos en un momento con Jonathan de La Rodadora. De hecho, se está pasando muy, muy rápido el tiempo, de esos que quieres y que no te haya nada, pero son muchísimas, muchísimas cosas. Ahorita que pues, estamos fuera del aire, igual a lo mejor para terminar, nosotros cada año, incluso durante el de la pandemia, realizamos el mes de la ciencia. En el 2013 que abrimos, era a nivel internacional, se celebra una semana de la ciencia. Pero nosotros, al ver que la gente está respondiendo muy bien, lo llevamos a todo un mes, que tenemos los temas no solamente para las escuelas, sino también pues para el público general. Y ahora el año pasado fue totalmente virtual, este año lo vamos a hacer híbrido, unas cosas virtuales, otras cosas presenciales. Pero pues vamos a tener, por ejemplo, el concierto Bajo las Estrellas, algo que también ha sido una tradición con nosotros, que el cuarteto clásico, nos toca temas de películas que se refieren al espacio, como Star Wars, la Guerra de las Galaxias, creo que se llama la otra, que Star Trek, que no sé, no me acuerdo cómo se llama. Viaje a las Estrellas. Viaje a las Estrellas, Armageddon, así de ese tipo de películas. Pues nos van a seguir interpretando en un concierto que hacemos al aire libre. Tenemos muy pocas personas saben que tenemos un jardín frontal, pero ahí tenemos un escenario y ahí van a estar tocando, pues literalmente es un concierto bajo las estrellas. Y pues durante todo octubre vamos a estar celebrando esto del mes de la ciencia. Entonces, pero a ver, ¿este concierto sí se va a efectuar? Sí, el espacio, como es al aire libre, es un espacio donde van a estar con su sana distancia,
De hecho, en la reapertura tuvimos un concierto de música mágica que era de películas de Disney y eran películas como Harry Potter. También estuvo ahí de series como Juego de Tronos. Ahí los teníamos en una sala cerrada, pero realmente el aforo fue muy chiquito, fueron 100 personas y las sillas estaban separadas entre los visitantes y también todos tenían que portar su cubrebocas. Y Okay. estos eventos, pues son, o sea, si quieres venir al puro evento, puedes venir al evento, son gratuitos, ya que estos se están realizando gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura. Okay, aquí Jonathan, bueno, ya regresamos al aire, nos está comentando de que están programados conciertos con música instrumental, es un cuarteto. ¿De dónde es el cuarteto? ¿De la UACJ? El cuarteto es un grupo aquí de Ciudad Juárez, se llama el Cuarteto Clásico. De hecho, sus integrantes sí trabajan en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, sin embargo, el cuarteto no es meramente de la universidad. Ellos, aparte de que de la música, me encanta porque ellos tienen un programa muy, muy padre con niños invidentes, con niños ciegos, y los enseñan a tocar el violín, la flauta, el cello, entonces. Además de andar llevando su música que tocan de maravilla, también están haciendo esta labor social, dando clases a niños con discapacidad visual. Entonces, ellos vamos a tener ese concierto que desde el 2013 hasta la fecha lo hemos estado realizando constantemente. El año pasado no lo hicimos por obvias razones, pero pues estamos muy contentos. Este se realiza al aire libre en un jardín que tenemos. El concierto junto con otras actividades, porque este se realiza dentro del margen del mes de la ciencia, que nosotros empezamos haciéndolo una semana, que es la que se marca mundialmente, pero nosotros dijimos, Juárez quiere más ciencia, Juárez quiere ver más estrellas, Juárez quiere más experimentos, entonces pues vamos a alargarlo todo un mes, y este es el cierre con el concierto bajo las estrellas, vamos a tener, este año lo vamos a hacer tanto virtual como presencial, que ya les vamos a estar ahí compartiendo las actividades a través de nuestras redes sociales. En este mes de la ciencia, los temas principales son la mujer en la ciencia, porque realmente es muy poco el porcentaje de las mujeres que se dedica a la ciencia o que trabaja o que piensan que todavía existe este pensamiento que a lo mejor, como soy mujer, pues no puedo involucrarme en este campo, pero no, al contrario, queremos demostrarles que sí, sí se puede, que hay muchas mujeres que han hecho cosas increíbles, muchas mujeres incluso mexicanas. Una de ellas, no recuerdo ahorita el nombre, pero llegó a ser presidenta de la Asociación Internacional de Astronomía. Entonces, han llegado a hacer muchas cosas. Orozco, se apellida Orozco, si no mal recuerdo. Creo que sí, ahorita no lo tengo tan presente el nombre. Otro de los temas, nosotros ahorita hemos procurado desde que inició la pandemia, tenemos un programa con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que es Guardianes del Agua. Entonces va a ser una semana de la ciencia del agua, no solamente de todas estas características científicas que tiene, sino la importancia de ahorrarla, porque simplemente si no tenemos agua no hay vida. Y otra semana más que hacemos con la UACJ, que es la Semana del Cerebro. Y pues cerramos con este concierto bajo las estrellas. Todas estas actividades pueden venir solamente a la actividad, eso sí, con el aforo limitado, las que son presenciales, y no hay necesidad de que tengan que comprar el boleto para el museo, sino que son actividades gratuitas, al igual que el concierto bajo las estrellas. La Bueno, verdad es una experiencia muy bonita. entonces, ¿el concierto cuándo va a ser? Yo estoy esperando que me digas cuándo para anotar. No tengo que. Sé que es el 24 de octubre. No te quejas, déjame revisar. No te quiero mentir, pero creo que es el 24 de octubre. Aquí, todo el equipo que está detrás de mí ya me acaba de confirmar que sí es el 24 de octubre. Entonces, ese día es el día del concierto bajo las estrellas. Está increíble. El clima se presta mucho porque no sé si nada más yo, La luna pero. de octubre, ¿no? Las noches de octubre que Las son como. lunas de octubre son las. Yo siempre he dicho que si me iba a casar, me voy a casar en octubre para hacer mi boda al aire libre. Y aparte que amo el otoño. Entonces, sí, la verdad es una experiencia muy bonita que ves a todas las familias disfrutando de la música. Como decíamos, son músicas como Viaje a las Estrellas, Armageddon, Star Wars.
alguna que otra sorpresa de Disney. Entonces, incluso hay canciones así, digamos, han tocado Batman, pero el Batman de los 60s, no el Batman actual. Entonces, que nos llenan de nostalgia y que une a muchas generaciones. Entonces, de hecho, búsquenos, se llaman El Cuarteto Clásico en redes sociales, para que ahí les den like, y ahí van a ver muchas presentaciones, que la mayoría de las que ellos hacen son gratuitas, y ellos son los que nos van a estar acompañando aquí en la rodadora. Entonces, pues venimos con todo. O sea, ya creo que de lo que hemos visto durante, le comenté ahorita a Adriana que pues la hora se ha pasado muy rápido, y ya vimos que pues tenemos protocolos de seguridad, tenemos cosas nuevas, tenemos las exhibiciones, algunas de las exhibiciones que ya teníamos antes, venimos con estos eventos, ya estamos planeando hasta el de Navidad, que es el encendido del árbol, que es un evento muy icónico y aquí en la rodadora, que nos encanta. Entonces, pues realmente venimos con todo, y ojalá que la gente que aún no nos conoce se dé la oportunidad. Y recuerden que este museo, pues realmente es para nosotros los cuarenses, es realmente para demostrar que pueden haber cosas muy bonitas, que nosotros valoramos la ciencia, el arte, la cultura, que no solamente somos todo aquello que dicen que se conoce de Juárez a nivel mundial, sino que somos más que eso y cosas mejores que esas. Y pues como dice Juan Gabriel, somos la frontera más fabulosa y bella del mundo. Y es lo que queremos demostrar con la rodadora. Y pues, sobre todo, recordarles a nuestros radioescuchas, a los que nos siguen en redes sociales, ¿verdad? Que la rodadora, pues, ha sido un pilar muy importante para UTEC Border Flex, porque ahí es donde hemos realizado nuestras exposiciones durante 2 años. Entonces, pues sí, es un espacio que nos abre las puertas para la ciencia, la tecnología, el arte y demás, ¿verdad? Entonces, sí, de hecho recuerdo que hubo un mes de la ciencia que ustedes nos apoyaron muchísimo con las escuelas que nos visitaban, ahí en una de nuestras salas, en la sala que tenemos de Lego Education. Ustedes ahí estuvieron al pie del cañón, llevando todo esto que era la robótica para que los niños lo entendieran más fácil y demás. Entonces, eso es lo padre de la rodadora, que es un lugar donde nos unimos muchas voluntades, que tenemos el mismo objetivo, que es ahora sí motivar a la infancia, motivar a los jóvenes, a los papás de los jóvenes también, pues a seguir explorando nuevas cosas, a seguir teniendo ese arraigo por nuestra ciudad, y ver y hacer posible que Ciudad Juárez cumple los sueños. Ahorita nosotros acabamos de hacer un video que dice Ciudad Juárez le abre los brazos a todos aquellos que vienen de fuera y se atreven a hacer cosas grandiosas. Okay. Y terminamos con esa pregunta. Jonathan, ok, pues desgraciadamente el tiempo ya se nos agotó, nos tenemos que despedir, te agradecemos por este espacio, por el tiempo que nos brindaste, y pues los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde con otro tema de UTEC Border Flex. Muchas gracias, Jonathan. No, gracias a ti, Edgar, y pues los esperamos en la rodadora. Aquí los vemos, y que tengan muy bonita tarde. Gracias, hasta luego.